¡Vale! Dígame. Por si acaso fuiste demasiado tacaño para comprar nuestro anterior juego, te voy a contar un poco lo que pasó. Trataba sobre un tal Abe, que trabajaba en unas apestosas fábricas de carne llamadas granjas hostiles. El negocio lo dirigían Glucons y estaba al borde de la quiebra. Ya habían triturado a todas las criaturas salvajes, así que no les quedaba más remedio que triturar a Abe y a sus amigos. Le dimos a Abe la capacidad de hablar para que pudiese cumplir con su deber y rescatar a sus compañeros. Hello, follow me, okay. Pero a algunos les daba igual cumplir con su deber. Les parecía más divertido que les matasen a tiros. O les triturasen. O les aplastasen. O incluso que les apaleasen. Y hace falta decir que esto enfadó a algunos. Y al final ni levantaron un dedo por salvar a Abe. Pero si fuiste medio decente e hiciste lo que pudiste por salvar a los amigos de Abe, el final fue mucho mejor para Abe. Y si quieres verlo, saca algo de pasta y compra el maldito juego, que también tenemos que comer. El héroe de mano herida marca la luna. Salva a los Mudocons todos a una. Tiene piel azul. Los espíritus le guían. Solo él puede salvar del brebaje nuestras vidas. Pero si llega a caer bajo el yugo Glucon, será la condena de todo Mudocon. Hace mucho tiempo los Mudocons traían aquí a sus muertos. Pero eso era antes de que los Glucons empezaran a robar nuestros huesos. Que para ello utilizaron esclavos Mudocons. A los ciegos que no podían ver. Los Glucons no querían que nadie supiera que estaban desenterrando. Y nadie lo supo hasta el día en que los espíritus de esos huesos me visitaron. ¡Ese soy yo! Me llamó Abe. Acababa de volver de salvar a 99 Mudocons de las granjas hostiles. Oh? Oh, Abe! Oh. Y entonces fue cuando me visitaron. ¡Hey! ¡Eres el salvador de los Mudocons! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Los Glucons están desenterrando nuestros huesos! ¡Tienes que venir a ver, Brunel! ¡Deprisa! Teníamos que hacer algo, así que junto con algunos más partí en busca de Necrum. Nuestro viaje empezó bien. Estábamos muy emocionados. ¡Abe, eres el más grande! Ok. Pero para la hora de comer, ya estábamos bastante cansados. ¡Vamos! Ok. ¿Cuánto queda? A la hora de cenar, era insoportable. Tú nos has metido en este lío. ¡Estoy harto! ¿Puedo irme a casa? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿De dónde vienes? ¡Mirad esto! Es un hueso. Creo que ya está por cerca. ¡Vamos, sí! ¡Vamos!